Hola amigos de Noches de Espectáculos, mi nombre es Willy Noriega y les comento que me siento muy honrado de estar esta noche aquí con ustedes participando de esta maravillosa fiesta de Rosa de Lima llamada Una Rosa en el Cielo. Y es para mí un gran honor poder participar en los 400 años de tránsito en el cielo de nuestra Santa Rosa de Lima. Estaremos participando aquí en el claustro del convento Santo Domingo. Y es para nosotros una motivación, nuestra Santa Rosa, para poder seguir adelante siempre con nuestros sueños, pero nunca olvidándonos de Dios. Y siempre Santa Rosa decía que hay que amar a los pobres y también servir a los enfermos, porque allí está Jesús. Feliz de poder estar aquí y qué mejor oportunidad ofrecer tanto mi cariño y mi corazón a esta santa patrona como es nuestra querida Santa Rosita de Lima. El 20 de abril de 1586, a pocas cuadras de este convento, nació Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. El 24 de agosto de 1617, hace 400 años, la más bella flor del continente americano llegó a los cielos. Una rosa en el cielo. La vida de Rosa de Lima fue una vida de servicio. Ella entendió que a través del servicio, de manera especial a los más necesitados, se alababa a Dios. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al homenaje del Perú a la primera flor de santidad de América, Santa Rosa de Lima. Nosotros cantaremos música sacra en quechua, como el Apuyaya Jesucristo, que es dedicado a Jesús, y también a la Virgen María. Señoras y señores, con ustedes, la soprano de coloratura andina, Cori Ñusta. ¡Apuyaya Jesucristo!
Allin tuta cachun cancunapas, no cancani, Jesús a Valenzuela coriñusta. Taquini sumas taquicunata, música sacra necta, runas y ninchispi. Kunantajmi taquizaj, cacharpari Dios pa maman, mama yay, con mucho gusto. Tinkunanchis punchauka.
Para Coriñusta, fuerte ese aplauso. La hija de don Gaspar Flores y María de Oliva es bautizada con el nombre de Isabel en honor a su abuela materna, doña Isabel Herrera, dama natural de Huánuco. Huánuco, tierra de don Daniel Alomía Roble, justamente de Daniel Alomía Roble, el Cóndor Pasa, y de Jorge Bravo Rueda, Vírgenes del Sol, ambos temas declarados Patrimonio Cultural de la Nación y los dos más populares de nuestra patria. Hace 4 años, o quizás un poquito más, las puertas del convento de Radio Santa Rosa se me abrieron y empecé a conocer mucho más de nuestra Santa Rosa. Y para mí ha sido una gran referente, ¿no? De cuando ella no, saber que no tiene esas facilidades económicas, pero ella buscó otros medios para poder llegar, ¿no?, a esa santidad, ¿no? Es de esa misma forma, nunca tratar de rendirme en mis pasos artísticos para que siempre estén guiados por Dios. Señoras y señores, con ustedes, Hatun, Quilla. Oh,
Que vivan los 400 años de tránsito de Santa Rosa de Lima en el cielo. Las vírgenes, las mujeres más hermosas escogidas para la adoración del sol. Las vírgenes del sol de Jorge Bravo de Rueda. Oh!
Santa Rosa vivía a 3 cuadras de ese convento y aquí conoció a San Martín de Porres. Rosita, ¿cómo te va? Bien, Martín. Deseando que empiece la procesión para acompañar a nuestro Señor. Tú siempre acompañas a Jesús, Rosa. Martín, te agradezco las hierbas y los emplastos que me diste. Ah, Rosita, no es nada. Martín, tú siempre con tan buen ánimo. Su paso por Quives, pueblo ubicado en la serranía limeña, marcó la vida de Rosa. Allí en Quives confirmó su fe de las manos de Santo Toribio de Mogrovejo y sobre todo allí vio al Cristo sufriente en el hermano que era llevado a la fuerza a trabajar en las minas. En Quives, Rosa se fortalecía espiritualmente. Estar en Santa Rosa de Quives, que incluso hice una grabación de una presentación mía, y sentir esa energía, así como ahorita estoy aquí. Hay un tema que particularmente podría brindarle. En el jardín de mi casa tengo una rosa muy hermosa. Esa rosita tiene espinas, esa espina eres tú. Esa rosita tiene espinas, esa espina eres tú. Santa Rosita de Lima, una rosa en el cielo, está por Santa Rosita de Lima, Amanda Portales, su amiga de siempre. Disfrútenlo. Señoras y señores, con ustedes, la novia del Perú, la señora Amanda Portales. Gracias. Buscaré un mundo nuevo donde reinen los amores y la paz con mis hermanos. Buscaré un mundo no. Tengo el alma ya cansada de recuerdos tan amargos de un pasado que nos dice de mezquinas ambiciones. Yo viví para unos fue la vida, como nos cuenta la historia, el más fuerte contra el débil, la metralla es la palabra. Ser libre como el ave, como el río, como el viento, como el río, como el viento. ¡Vamos! Ama a tu prójimo como a ti mismo, es ley divina.
Ana Portales. Por nuestra Santa Rosita de Lima. ¡Vamos así! Entre mis sueños y mis desvelos ando buscando un mundo nuevo. Entre mis sueños y mis desvelos ando buscando un mundo nuevo. Que la paloma vuele tan libre, las florecillas siempre florezcan. Las florecillas siempre florecen. ¡Vamos, bordones! ¡Sí! ¡Rita! Señoras y señores, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Realmente me siento complacida, agradecida a Dios y por supuesto porque me da vida, me da salud, me da fuerzas para poder cantarles con todo mi corazón a cada uno de ustedes. Agradecer muy de veras al Padre Javier Abanto, quien ha tenido a bien convocarnos en esta noche de bondad, noche de cariño, noche de recuerdo y, cómo no, una rosa en el cielo, en estos 400 años de la partida de un tránsito de la tierra hacia el cielo, de nuestra Santa Rosita. No lo escucho. Nuestra querida Santa Rosa de Lima. Más fuerte. Santa Rosa de Lima. Por supuesto que sí. Y nosotros aquí, con nuestro cariño, con nuestras canciones, y a cada uno de ustedes decirles que siempre en la vida hay que ser agradecidos. Cada mañana, gracias por un día más. Gracias porque tenemos una familia a quien queremos. Gracias por las buenas cosas que tenemos. Por eso hay que decirle a nuestra Santa Rosa de Lima, maestro Máximo Barraza, el popular San Judito, en re menor, por favor, este tema que les hemos cantado: buscaré un mundo nuevo donde reinen los amores y la paz con mis hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es ley divina que nadie escucha. Cada cual busca su conveniencia. Nada le importa lo del vecino. Esta hermosa inspiración es de Juan Bolívar Crespo, la mulisa que les he cantado. Pero ahora les canto un huayno de la inspiración de Irene Sotelo Monje, la autora de mis días, Irene del Centro. Maestro, una llamadita. Rosa, hermosa. Rosa. ¿Me ayuda con las palmas? Sí. Y en representación de Santa Rosa, Lima, la tenemos aquí. Con mucho cariño, ¿eh? ¡Fuerte las palmas! Tengo una rosa muy hermosa. En el jardín de mi casa tengo una rosa muy hermosa. Esa rosita tiene espinas. Esa espina es
seres tú. Esa rosita tiene una espina, esa espina ese eres tú. ¡Vamos! ¡Así! Por nuestra Santa Rosita de Lima. ¡Más fuerte la palma que no la escucho! ¡Hermosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Matrita! ¡Sí! ¡Rosa hermosa! ¡Ay, ay! ¡Esto! Esa espina, ese eres tú, que te clavaste en mi pecho. Esa espina, ese eres tú, que te clavaste en mi pecho. Es por eso, amorcito, yo no podría olvidarte. Es por eso, amorcito, yo no podría olvidarte. ¡Palmas peruanas! ¡Sí! ¡Santa Rosita! ¡Noches de espectáculo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Amanda Portales! Eres bonita, Santa Rosita, con esa mirada robas de mi alma. Eres bonita, Santa Rosita, con esa mirada robas de mi alma. Eres bonita, Santa Rosita, con esa mirada robas de mi alma. Eres bonita, Santa Rosita, con esa mirada robas de mi alma. Por la alegría y por la bendición. ¡Remate! ¡Sí! Muchas gracias. Podría ser de repente, ¿no? Maestros, atentos, por favor. No sé qué nos dirá nuestro amigo Abel, porque él es quien está como maestro de ceremonia. No sé, ¿les canto un tema más? ¿Pero cuál sería? A ver, mis amigas, me dicen por aquí, vaso de cristal, me dicen por allá, el pío pío. ¿Cuál sería? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está aquel querer que me prometiste? ¿Le gusta? Ahí nomás. No podemos. ¿Por qué? Si no. Hacemos entonces. ¿Vaso de cristal o escrito está? Escrito está por el destino que tú serás mi compañera toda una vida. Dos almas y dos corazones que Dios unió hasta la muerte somos nosotros. Noche de luna era ese pollito que tú me regalaste. A ver, me dicen. Un fuerte aplauso para Vaso de Cristal. Un aplauso para el Pío Pío. Nos quedamos entonces con Vaso de Cristal. Sí. ¿Sí? La menor, maestros. Sí. ¿Me ayuda con las palmas? Vamos así, Amanda Portales. Porque a los 400 años de su partida tenemos que estar felices, ¿verdad? Y la música nos nutre el alma. Noche de luna era
otra vez. Háblame despacito, dímelo en secreto. Eso sí, no me gusta que en voz alta me hable. Háblame despacito, dímelo en secreto. Eso sí, no me gusta que en voz alta me hable. ¡Sí! ¡Siga la jarana! Porque tenemos que estar felices, ¿sí o no? ¡Que vive el Perú, señores! No lo escuché. ¡Que vive el Perú! ¡Que viva Santa Rosita de Lima! Como el vaso de cristal. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas. Así soy delicada como el vaso de cristal. Sí. Ámame con locura, quiéreme con ternura. Eso sí, no me gusta que maltrates mi vida. Ámame con locura, quiéreme con ternura. Eso sí, no me gusta que maltrates mi vida. ¡Taraca! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí, ámame con locura, quiéreme con ternura, ¿ya? Ámame, quiéreme, eso sí, no me gusta que maltrates mi vida. ¡Otrita! Ámame, quiéreme, eso sí, no me gusta que maltrates mi vida. ¡Vamos, bordones! Sí. Yes. Lucio, por aquí. Porque cuando hacemos folclor, lo hacemos como corresponde. ¿Ah? Así, Amanda Bordales. Sabré quererte de verdad, sabré amarte de verdad. Aunque el mundo venga abajo, yo siempre seré tu dueña. Sabré quererte de verdad, sabré amarte de verdad. Aunque el mundo venga abajo, yo siempre seré tu dueña. ¡Remate! Nunca olviden que un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto. Porque la expresión más bella de un pueblo es su folclor, su música, su danza y su canto. Y con su canto nuestra amiga Amanda le dice ¡hasta pronto! Sí. ¡Remate! Gracias.
corazón. Sé mi esposa. Sí, sí, señor. Seré tuya para siempre. Rosa de Lima era una mujer muy versátil, sabía cultivar la tierra y también Rosa tañía las cuerdas de la guitarra con las que elevaba su canto a Dios. Rosa de Lima fue la criolla. Así que vamos a pedirle, por favor. Santa Rosa de Lima, estoy convencida del poder milagroso de tu mirada. Hoy me he visto en tus ojos arrepentida y he sentido que mi alma se ha iluminado. Soles maravillosos, fuego divino, penetraron en como llamaradas, señalando a mi vida un nuevo destino, como el día que nace en una alborada. Maestros, ustedes, por favor. Y dice así. Para Rosita de Lima. Santa Rosa de Lima, estoy convencida del poder milagroso de tu mirada. Hoy me he visto en tus ojos arrepentida y he sentido que mi alma se ha iluminado. Soles maravillosos, fuegos divinos penetraron en mí como llamaradas, señalando a mi vida un nuevo destino, como el día que nace en una alborada. Santa Rosa de Lima, por el milagro de calmar mis angustias con tu perdón, has tornado en azúcar todo lo amargo y a tus plantas florece mi devoción. He venido a cantarte, no es un tormento suplicar de rodillas. Sigo el ejemplo, tu divino milagro vine a buscar. Para ti, Rosita,
convento de Santo Domingo. Por la invitación, por los aplausos, por el cariño, por toda la gente que hace posible este homenaje para nuestra querida santa peruana, nuestra Rosita de Lima. ¡Qué maravilla! Hoy voy a cantar un tema de Juan Gabriel que lo hemos traído a valse para todos ustedes y le decimos, te lo pido por favor. Ramirito Aldana, Edgar Juan Carlos. Hoy día que el Perú lo necesita más, para nuestra tranquilidad, para los profesores, para nuestra pacificación, para nuestra tranquilidad y la de nuestros niños. Vamos a pedirle que esté siempre con nosotros. Donde esté, hoy y siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir sola, necesito de ti. Muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida. Toma mi vida. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. A ti, Rosita de Lima, no nos dejes nunca. Muy bien tú, ser muy buena es tu virtud.
eternamente con mi vida. Toma mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor, pero no me dejes nunca. Gracias, muchas gracias. Feliz día, Santa Rosa, te amo. Gracias. Ahora, ¿quién me ayuda a bajar? No, otro no, porque hay 40 artistas adentro. Bueno, mi mano. ¿Otro? ¿Quieren cantar? ¿Quieren bailar? Ah, no, no pueden. Padrecito, acá se puede bailar, hay alegría, así de baile. Que lo diga el Padre Superior, porque el Padre Superior a mí no me deja bailar, me decía mucho baile ya me ha hecho. ¿Bailamos? Sí. Vamos a bailar, Padre, disculpe. Maestro, por favor, un callejón de un solo caño, ya que estamos en el convento y tiene varios caños, ¿ah? ¿Eh? Y una pileta que sáqueme. ¡Vamos a dar las palmas todos, todos! Porque tener a Santa Rosa dentro de nosotros, aquí en el Perú, es una alegría. ¡Vamos arriba las palmas! Callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuela, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Vamos a ver, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Ahora, alegre taconiana, se tira al cuarto 16. Palamos varonil de un buen. Alegre taconeada se crujirá al cuarto 16. Palamos varonil de un buen cantor que con sabor y en pleno cananear pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa. Sabrosa marinera, que empieza la sabrosa marinera.
marinera. Vienen los chicos de la marinera. Yo me despido de ustedes con todo el amor del mundo. Muchísimas no, ya. En mi casa me esperan y tengo frío, ya estoy vieja. No, no es que no hace frío y estoy lejos de casa, no, ya estoy vieja, tengo frío, ya. Me duelen los huesos, todas esas cosas, ya. Ya son los achaques de la edad. Ya tengo el mal de la montaña, pero de años, de años. ¿Señora? Oh, no. Otro artista ya. Oh, vamos a hacer un temita más. Y el padre, sé que el padre superior aquí está diciendo, dile otro. Ya me di cuenta yo. Sí, ah. Rebeca, no, antes cantaba Rebeca. Ahora canto Rebeca porque he engordado un poquito. Así que, por favor, no me pidan Rebeca. No, no, mami, no. Vamos a hacer un tema que el odio no debe existir, pero dicen que cuando se odia mucho es porque se ama más. ¿Sí o no? Solo se ama lo querido, dicen. Pero a mí el que me engañó, me dijo, te odio porque te amo y hasta ahorita lo estoy viendo. No, pero ahorita le voy a decir al padre, me voy a confesar, no me pasa nada. Maestro, ya, vamos maestro, dígalo así, de Rafael Otero López. Ajá, pero con las palmas es mejor porque vamos a celebrar a nuestra Rosita. Vamos, quiero escuchar voces muy fuertes. Te muevas porque te caen, me han dicho, vamos. ¡Ajá! Ódiame por piedad. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor menos que el maestro pianito. Ódiame por piedad. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Y las palmas, ajá, los agarré, vamos, toma. Niña, tú orgulloso, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más? Yo, niña, mentira, tú orgulloso, o vale más tu débil hermosura. Llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.
Muchísimas gracias, que Dios me lo guarde, la Virgen Santísima y Santa Rosita y mi Martín y Juan Macías y todititos en conjunto. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Está lindo el escenario, pero le tengo un miedo, parece que me voy a caer y de cabecita me voy a dar un chapuzón. No, no, aquí ya me siento en tierra. No, allá no, me caigo y mi familia me reclama. Y el Padre Superior dice, Lima está de fiesta, Lima y Santa Rosa de Lima y todos estamos de fiesta, maestro. Por favor, vamos a hacer un Lima criolla. ¿Sí, está bien? Si piden otro, ya no, este es el último que sé. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. La guapa limeña surce en su belleza de gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra vibran los criollos corazones. Vibran a los alegres sones de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste. A ver, díganlo. La guapa limeña luce su belleza de gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra trinan los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Ahora conmigo, así es mi Lima criolla, alegre y jaranera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera, que con cajón y repique en los barrios de que le dieron colorido Montes y Manrique. Díganlo. Cierto. Así es mi Lima criolla, alegre y jaranera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera, que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño le dieron colorido Montes y Manrique. Padres del criollismo, vamos, arriba. De agosto de 1617. Una noche como esta, hace 400 años, la más bella flor del jardín de América no se marchitaba, se ponía más hermosa, porque sabía que muy pronto estaría en el jardín de los cielos. Rosa de Lima, Rosa de América, Rosa del cielo. Pues a mí me encanta que me inviten a este tipo de celebraciones porque yo creo que el artista está para eso. El artista está para vivir un poco lo que el pueblo quiere escuchar, lo que el pueblo quiere decir. Y Rosa es un personaje que todos amamos
y yo estoy seguro que los televidentes van a disfrutar plenamente de esta noche. Y pues yo como artista estoy aquí ofreciendo lo que sé hacer, y me siento también muy honrado como todos ustedes de participar y poder celebrar estos 400 años de la existencia de Rosa de Lima. Eres la más bella flor de este jardín de América, un botón de rosa tan hermosa réplica del amor de Dios en esta nueva tierra. Eres la patrona de la vida consagrada, sufrimiento convertido en alborada. ¿Quién pudiera amar como amas tú sin pedir nada? Rosa de Lima, santa de América, brilla en tu rostro todo nuestro amor al Salvador. Rosa de Lima, del mundo entero, la dulce rosa de mi amor.
Venga el aplauso. Para Nicolás Márquez y Adriana Cochoy, fuerte el aplauso, danzarines de Marinera.